¡Hey! Muy buenas a todos, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy toca la reacción a... Bueno, hoy toca una reacción que me habéis pedido muchos, pero cuando digo mucho es exagerado. Y es Dani, ¿vale? La reacción a Dani. Lo conozco de la canción que hizo con Luchito, ¿vale? La de... La de pa' brillar, ¿vale? Que como no me acuerdo del ritmo, la de pa' brillar, ¿vale? Y tanto el remix como la normal. Y básicamente yo sé que el chaval va a tener flow, porque como ha tenido flow en esa canción, básicamente yo sé que va a tirar para adelante. Así que nada, ¿os acordáis del vídeo de Simplemente Wos, ¿vale? Que saqué dos vídeos, que es el de Español reaccionando por primera vez a Wos 1 y 2, ¿vale? Básicamente es súper sencillo. Vamos a hacer lo mismo, ¿vale? Aquí solo va a ser un vídeo y si veo que es mega apoyado, quiero decir que llegamos a 100 likes, llegamos la otra vez muy fácil. Así que os lo pongo un poquito más difícil. 150 likes, ¿vale? 150 likes los primeros 3-4 días. Le doy, gente, le doy, fuera de bromas, le doy, ¿vale? Así que nada, todo el mundo darle like si os gusta realmente este vídeo, ¿vale? Si os gusta realmente este vídeo, todo el mundo darle like. Y nada, como siempre, no olvidéis suscribirse, dejad vuestro like. Eso ya sabéis que lo tenéis que hacer. Ponéis mi código de creador de la tienda de Fortnite, que lo tenéis siempre en pantalla. Y nada, seguidme en Instagram, que siempre, siempre, siempre está por aquí también en pantalla. Así que nada, espero que os mole. Y vamos con esta primera reacción. Yo creo que me va a abrir el culo como Wos y los demás. Vamos allá, let's go. Bueno, también lo que podéis hacer es comentar cuál es vuestro favorito, ¿vale? Por aquí debajo. Si es Wos, si es mi tío el que la tocaba, ¿vale? Así que nada, poner cuál freestyler os gusta más aquí abajo, ¿vale? Y nada, le daré... Bueno, el siguiente es Repli sí o sí, porque me lo habéis pedido mucho. Lo digo en serio, Repli, me lo habéis pedido muchísimo. Pero el siguiente, ¿vale? Ya lo decidimos vosotros, ¿vale? Así que nada, poner cuál os gusta más aquí abajo. Y nada, vamos a darle al video show. What the fuck? Del tiempo que me muestro en el bosque, me ponen a un tajado y esperan que no me enrosque. Bosque, pensas hacerme a mí, si la mitad que decís, la mitad se desconoce. Es que verá, no conoces ni tus voces, le hablas a alguien como si existieran dioses. El único dios es el que tenés adelante. Vos sos como el arroz porque te haces al instante. ¡Oh! Y al instante te pasas, puta. Ves que los que se rinden son los primeros que nos sirven. Vos sos el arroz, pero porque invisible se vuelve cuando suelta el vapor. Yo soy un carro que va a todo motor por la carretera equivocada, la cual no bajó porque tiene miedo a cometer el mismo error. Va a ser el típico calladito, ¿vale? El típico que no dice nada, si no dice nada. Que las va metiendo por detrás como el ojete. Bueno, por detrás, da igual, por la cara, o sea. Es que te la va a dar, pero por todos lados. Es que te vas a quedar tontito, te lo digo. No con la misma moneda. Esto es hip hop de lo poco que queda. De la buena manera, no lo hace cualquiera. Cruzan para este lado y conocemos mi frontera. La tengo en mi mente, ahí está la luz. También está la oscuridad y está la virtud. Está quien te tiene piedad y quien tiene actitud. Está lo que se queda mudo cuando entra mi crew. Hostia, tío, es que se ha empezado a tirar de esta. Na, 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 na. Anda, bosito. ¿Cómo la ha petado la canción de canguros? Lo digo en serio. Yo la cagué máximo en la reacción, o sea, la cagás muerte. Pero cómo lo ha petado con la canción, tío. Y además es que el mensaje luego que ya me fueron explicando por comentarios y tal, es que es muy bueno, tío. Y como en plan, no sé qué onda por allí. Pues claro, en plan, yo diciendo, ah, buena, pues me gusta a mí la piruleta que sale en ese frame. Y bien, chicos. Si te solté la cuerda, si no podés parar. Si te solté la cuerda y no supiste qué mierda rapear. Si voy a rapear, si yo no soy de este planeta. Si me pongo a rapear, nadie va a entender mis letras. Así que no hables de rap. Si vos sos solo un careta, poné a escribir la cartita y poneme bien la galleta. Te pongo bien la galleta. La mía tenía paso, la tuya recateta. Otra vez te truco, te truco. ¿Cómo se levanta? Vos no se gane al truco. ¿Qué truco? ¿Qué carajo ese truco? Por mí que quieran y que vengan de a uno. Y si querés poner patito, que eso también me lo fumo. ¡Oh! ¡Victor anuncio para lo que querían, nenes! Esta es la sensación que tienes. Que tú ves esto gracioso en algún momento, me cago en la... Ah, bueno, porque se retira del juego. Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos. A ver, vamos de nuevo. ¿Por qué no decir que te retiras? Porque te duele tener que saber ser menos. ¡Oh! ¡Sos un talado!
Oh, bitch. Bien, bien. Ya. Solamente es un fracaso que viene a convertirse en el payaso. Raquete muy mazo, mazo, muy mazo, mazo. Cerrame la ventana, no da rechazo. O cerrame la ventana y la puerta que yo te la rompo a los piedrazos. Oh, man. Pero ¿qué es esto? Está quedando el mundo, tío. Hostia, lo que me mola un montón de estas, ¿vale? De estas partes, cuando se hace la batalla tal, literalmente es el beat. El beat es muy movidito y como pueden hacer lo que les dé la gana, porque es que cuando tienen un beat lineal, ¿vale? No pueden hacer tanto, pero aquí, que tiene un montón de ritmo el beat, mira las sacadas. O sea, ¿qué es este hombre, tío? ¿De dónde salió? Hostia, tío, es que rompe el puto orden. Yo soy el hijo de la luna, tú eres un hijo de perra. Bueno, soy un hijo de vera, de esos que no decepcionan, lo que da, lo que no esperan. De esos que va a cruzar la frontera. Por cierto, como siempre, tenéis el vídeo en la descripción, ¿vale? El vídeo original de Solo Freestyle, ¿vale? Obviamente, aquí debajo en la descripción. Si queréis verlos en mi careto, como siempre, en la descripción. Jamás va a estar orgulloso hasta el día en que me muera. Inmediatamente va la contestación. Claro que yo tengo una ilusión, porque pensé que esta noche iba a tener competición. Yes. Competición porque esa no, esa no me prendo. Yo nunca te ataco, yo solamente defiendo. No critico, escucho y aprendo. Y vos a recurso fácil solo cuando vas perdiendo. Yes, sí. Yo le pego tan recio, pero su padre no, porque lo abandonó. Es verdad, mi papá me abandonó y me vino a buscar el hip hop en la competición. Acá perdiste vos, mejor quédate callado, a tu mamá se le el favor. Yeah. Escuchas y aprendes, necio, pues esta tarde de perder te regresa siendo un genio. Que regrese siendo un genio, prefiero plantarme con mis huevos y llevarme el premio. Eso sí, claro que sí, coño. Genio, vengo a tu propio país, de la gente me adueño. Madre mía, tío. Sí, ey, Dios santo, tío. Estás compitiendo conmigo y te quedas careta. A mí quien carajo me respeta. Todos ellos, lo que importa, el resto son fecas. Joder, trueno, tío. Lo que digo yo a vos te lo escupo. Tengo que hacer dieta, eso sería lo justo. Si me pongo las pilas, termino comiendo el mundo. Ya tanto, tío, ¿qué pasa? El mejor. Hostia puta, tío. De lo que he visto, sinceramente, es el que me está cebando más. Lleva mucho más flow, lleva mucho más ritmo. Qué puta locura. Qué puta locura, tío. Qué puta locura. Poned para vosotros quién es el mejor por ahora que llevamos. Os recuerdo, Trueno, Wash y Dani. Es que diría que este es el mejor, pero por momentos que tiene. O sea, no sé, no sé. Por ahora, me está cebando este un montonazo, te lo prometo. Tienes que pararte conmigo acá, tratar de buscar la salida. Tampoco quiero lastimarte, no quiero sacarte la vida. Quiero que aprendas, no quieres ir a la vida. Oh. Me daría pena que eso te pase, porque soy de mi compa, con lo cual comparto todas las frases. Todos los compases, no me pidas que no pase. Sigue lo que te hace, son solo chances. De lo que yo hice hace años me estás diciendo.
Y el otro se fue a bailar. ¡Qué cojones! Joder, es que lo hace muy bien. Que llevas vos por el egocentrismo, por eso te la llevas puesta. Y es que cada rima que tiro a vos te deja de careta, porque solo me soltas rima de la libreta. Vos pistola de palabras, yo chaleco de respuesta. ¡Joder! La velocidad es tu acoso, porque no te da suficiente habilidad para rapear contra alguien que está frente con más calidad. Te falta con el carisma y te falta habilidad. No es la misma cosa hacer ruido que silencio, no es la misma. Tira rimas a que hagas silencio, ni tampoco te sentencio, porque vos sos solo un necio por el comercio. Eso a mí no me iba, por eso decidí lo digo en serio, cada una es ven para acá que te voy a romper el puto culo, tío. Es que me parecen muy buenas. Sigamos, tío, tengo muchas ganas de que tire una como la que hemos visto hace tiempo, tío. Pero está muy bien, lo hace muy bien, lo digo en serio. Este main, destructor, destructor de FMS. Puto trueno, tío, creo que es, sí. Acaba con él. Claro. Hostia, tío, vámonos. Después vemos quiénes ganaron. No vemos la FMS el año que viene. Después de ellos se lamentaron. Se fue Otani, se nos fue Dani. Se fue el Mocorra que había de verdad. Quedaron caretas en la sociedad. Que vienen a hablar de cultura y de rap. Pero donate la pista que yo daba. Achu, que vas solo, ¿eh? Que vos me estás hablando a mí, que me estás tirando pilla y te pide una piedad. ¡Oh! Y si me cago, es porque lo que hago. Soy como un humano, también me cago. Igualmente te gano, yo no me paro de mano. Y para que si quieres me parece un afano. ¿Qué quieres que te diga mi hermano? Yo soy sincero, tengo los errores, pero también soy un humano.
¡Oh, bitch! No tengo nada por ganar, si todo lo que me gané fue con la responsabilidad y el respeto que conservé desde que empecé, cosa que nadie va a poder bajar. Y lo saben los que están acá, lo saben los que están allá. Cada vez que me subí, siempre fue a representar. Nunca fue para mentir, sí para decir la verdad. Siempre para destruir, a ver si fue que del mal. ¡Oh, joder, tío! Lo que crucía, mi rap siempre fue para hacerse pura la poesía. Lo que pasaba el día a día, yo sí lo sabía. Que aunque yo intentara, iba a llegar mi melodía. Yo no quería, yo estaba con lo mío en la mía. Saliendo pa' la esquina, quemando las activas. La pala indica que indicaba que la melodía era mía. Y así fue como lo hacía y crecía. Día a día y nadie hacía que mi poder baje, porque siempre crecía con poesía. Yeah. No fue lo que yo quería, pero al fin y al cabo terminé creando una cría. ¡Joder! Que salió con la mitad de rap que yo. Pero bueno, tiene más años de edad y menos atención. Eso papá fue que le ganó la presión contra alguien que se descargaba energía con tensión. ¡Dios, tío! ¿Qué pasa? ¡Brother! Hace un par de meses, que mi poca gana que hace que mi nivel crece. Que se lo parece, pero este no me gana ni en 6 meses. Creo que Dani lo he visto en alguna recopilación de las anteriores. Por ejemplo, Trueno contra Dani, ¿vale? O algo así. O Woz contra Dani. Hermano, está destrozando a todos. O sea, ¿qué pasa? ¿Cada uno es mejor aquí en Argentina? ¿O qué pasa aquí? Me habla de que carece. A mí nunca interesa. Estás con que prefiero a alguien que lo merece. Ganar una compensa gané muchas veces. En la mentalidad en esa mierda no crece. Podés contar que tenés razón. Podés decir que sos el mejor de la selección. ¿Sí? Podés decir que me ganas a mí por tensión. ¿Claro? Pero funciono mejor actuando bajo presión. ¡Oh, un bitch! Me va a doler el doble. A ver que soy mejor. O mejor el doble de hombre. No como vos, que sigues buscando ese cobre. Para mí lo material no me importa que me sobre. Le regalo a un nene que sea pobre. Alguien que realmente lo necesite. No un tonto que viene a rapear mierda y compite. Soy de los que las repiten, tampoco que recitan ni tampoco el comité. De esos que necesitan criticar para ser alguien. Yo no era nadie y aún así la rapié. Para vosotros los argentinos, que supongo que estaréis viendo esto, no olvidéis como siempre dejar vuestro like, ¿vale? Pero, ¿quién es mejor? ¿Vale? ¿Quién es mejor en Argentina para vosotros? Porque claro, yo desde España lo puedo decir de una forma, pero para vosotros, que estáis en Argentina, ¿quién es mejor? O sea, ojito a eso, ¿eh? Ojito, yo solo digo que es que no sé, yo estoy entre los tres, es que no me puedo decidir. Y para mí, escuchar los tres es como escuchar melodías armónicas, así os lo digo. Es muy bueno, o sea, se la sacan de aquí de debajo y dicen, toma, encima de la mesa, y si quieres otra, espérate que te la traigo. Y es que es así, tío, es así. Voy a hacer el que la gente le entretiene, porque eso sabe muy bien que le conviene. Ese me dice que me quiere, lo que no quiere es su vida, porque después de esta madre ya no tiene. Vámonos, eco. En vez de estar criticando, no lo soñaba, yo lo estaba logrando. Mira, Dios, hace lejos ahí. Tengo otro hijo y no me está. Esto tiene que ser antiguo de cojones. Cuando estaba Eco y Alejo de Freestyler, tío. Pero se viene el minuto libre de alguien más certero. No como este que se cree bueno, pero después está callando la boca cuando pisa otro terreno. Oh, vámonos. Quiero hablarte de dinero, pero igualmente logré conocer el extranjero. Mira, Ripley. No, hablar de lo que quiero. Como todos se siente intento de rapero. Que plasman que no me entero. Que copian vieja rima mía solamente para sentirse más rapero. Usando ropa que yo tengo tirada en el ropero. Puta, esa mierda no es real, yo no la quiero. Y ni te hablo de YouTube, porque yo estoy acá en la realidad, no estoy en la nube. Siempre yo mantuve la humildad con la que yo me crié, porque es lo único que sube. Más, tío, joder. Lo demás no tiene ventaja, lo demás no sabe. Soy en la baja tirando la clave. Yo tengo el as, el uno de bato, mientras el uno de copa se cae. No vengo a discriminar ni tampoco a juzgar. Vengo a poner cada cosa en su lugar, a merecer el lugar que se merece de verdad el rap. Se ha acabado esto. Gente, me parece tan... que duele, tío, que duele mentalmente que esa gente te maneje así, porque es que te maneja, o sea,
Hostia, qué calor estoy pillando. O sea, te lo prometo, os maneja tranquilamente. Así que nada, ya sabéis, si queréis repli, si queréis repli a saco, ¿vale? 150 likes y le damos a fuego. Yo sé que vais a llegar enseguida, o sea, yo sé que vais a llegar, por eso os lo pongo. Así que nada, ya sabéis, el siguiente freestyler que queráis, siempre por comentarios, ¿vale? El comentario más votado del freestyler que sea, será el siguiente. O sea, replay va a ser el siguiente, pues el siguiente, ¿vale? Espero que os haya molado el vídeo. Como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, suscribirse, de verdad, que ayudan muchísimo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. Y vaya men, cómo rompe hortos. Chao.